Bueno, hola a todos y a todas, mi nombre es Lilio y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos con la segunda parte de los mitos y mentiras de la cosmética natural. Os traje hace poco la primera parte y la verdad estoy muy contento porque es un vídeo que gustó mucho. No me esperaba que fuera un vídeo que fuese a gustar tanto y que tuviera una acogida tan buena. Fuisteis muchos los que me escribisteis muchos comentarios positivos y la verdad es que me alegro mucho porque pensaba que era un vídeo que iba a tener como un poco más de hate, pero he visto que fue muy bien y que os gustó mucho, así que la verdad es que estoy muy contento. Una cosa que no dije en el vídeo de la primera parte, que sí que es una cosa que me parece importante resaltar, es que dudéis de lo que estoy diciendo en el vídeo. Es decir, que no lo toméis como una verdad absoluta y verdadera porque lo diga yo. O sea, yo lo digo en base, o sea, yo os estoy diciendo que lo digo en base a los estudios que yo he leído, los libros que yo he leído, etc. Pero no sabéis si eso es verdad y eso tampoco me convierte a mí en la verdad absoluta. Entonces, toda fuente de información, toda incluida yo, ponedla en duda, contrastadla. Entonces a mí también me tenéis que contrastar y me tenéis que poner en duda, eso es lo primero. Me preguntasteis mucho en el primer vídeo fuentes de información fiables, porque decía, no os fiéis de los blogs de internet, no os fiéis de esto, de lo otro, tal, pero realmente no llegaba a decir como fiaros de esto o de lo otro. Es verdad que es un tema que se puede extender bastante y creo que haré un vídeo al respecto de qué podemos considerar fuentes de información fiables. Pero os hago un pequeño adelanto. Una fuente de información fiable para mí siempre van a ser los artículos científicos. De normal están escritos en inglés, pero con las herramientas informáticas que hay hoy en día, con dos clics se traducen al castellano o al idioma que vosotros queráis. Los artículos científicos, libros serios y rigurosos de dermatología, dermofarmacia, dermocosmética, sobre todo libros que hayan escrito dermatólogos, farmacéuticos, químicos puede ser, pero creo que los químicos no se encargan tanto de estudiar esas cosas. Es verdad que yo no considero que nos podamos fiar de todos los libros, ya que cualquiera puede escribir un libro y publicarlo, pero sí que de personas con carrera, dermatólogos y farmacéuticos, sí. Sobre todo libros que veáis que son serios y rigurosos y que no tienen tanto que ver con todo lo que te han contado es mentira, todo está lleno de tóxicos, cosas así, ¿no? O sea, eso tiene que hacer saltar las alarmas. Cuando utilice mucho la palabra tóxicos o la gente que utiliza la palabra químicos, cuando la gente dice esto tiene químicos, es porque han cogido los graduados en química y los han puesto todos dentro del bote. La gente que entiende de estas cosas no utiliza la palabra químicos, porque eso queda extrañísimo. Decir, no, es que esto no tiene químicos. ¿Cómo no va a tener químicos si hasta el propio agua es un químico, es un producto químico? O el aceite, o cualquier emulsionante, cualquier cosa, todos son productos químicos. El aire que estamos respirando es un producto químico. Decir que un producto cosmético no tiene químicos es porque van basado al vacío y te venden nada. O sea, lo abres y no hay nada, ni aire, están basados al vacío. Entonces, cuando lees la palabra químicos, sospechad, sospechad, eso no es una fuente de información fiable. O muchos tóxicos, tampoco es una fuente de información fiable. Generalmente, ya os digo, artículos científicos y libros de dermatología y dermofarmacia que no sean sospechosos. En el vídeo de hoy me quiero centrar en hablar sobre los exfoliantes. Dedicaremos todo el vídeo a hablar sobre los exfoliantes y ciertas cosas que me parecen importantes sobre ellos. La exfoliación, los tipos de exfoliación y los malos usos o malas formulaciones con el tema de los exfoliantes. Creo que más o menos estamos todos en la línea de que una exfoliación es una acción que nosotros ejercemos sobre la piel, bien del rostro, bien de cualquier parte del cuerpo, con el objetivo de eliminar las células muertas o las primeras capas, los primeros estratos de la piel, para provocar en nuestro cuerpo una respuesta y que se regeneren más rápido las capas de la piel, aumentamos la velocidad de regeneración celular o con el objetivo de, pues, eliminando esas células muertas, conseguir tener una piel más brillante, más luminosa, con mejor aspecto, etc. Distinguimos de normal dos tipos de exfoliación. La exfoliación física, que se lleva a cabo con cosméticos que tienen partículas que provocan una abrasión mecánica, y la exfoliación química, que se lleva a cabo con sustancias químicas, que bien pueden ser ácidos, como los alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos, poli-hidroxiácidos, o sustancias que no son ácidos, como pues, por ejemplo, la urea o el fenol. Y estas moléculas lo que hacen son o bien disolver las uniones que mantienen unidas, valga la redundancia, a las células del estrato córneo, de forma que si tú quitas esas uniones como que se desprenden, o bien destruyen las primeras capas de la piel por otros mecanismos químicos distintos. Los distintos mecanismos de acción que existen son muy variados en función de la molécula química que estemos utilizando para llevar a cabo la exfoliación química. En lo que a exfoliación química se refiere, considero que la gente es mucho más respetuosa a la hora de formular
estos productos. Es decir, de normal encontramos pocas recetas de formulación con ácidos porque la gente como que parece que le tenga un poco más de miedo, ¿no? Siempre la palabra químico, exfoliante químico, como parece que te vaya a quemar la piel, cuando en realidad no, son exfoliantes muy seguros. Ya sabéis que yo tengo un curso de formulación con hidroxiácidos, que os lo dejaré por aquí para que podáis aprender a la perfección cómo se formulan los productos con ácidos, alfa, beta y polihidroxiácidos, que considero que son productos muy importantes que debe de incluir toda rutina de skincare, tengas la piel como la tengas. Y son productos que tienen que llevar un cuidado en lo que es la formulación. Y son productos que sí o sí se tienen que formular teniendo un pHímetro en casa. Tú no puedes formular un producto con hidroxiácidos sin medir y regular el pH, ya que el pH es fundamental y es prácticamente lo más importante, es lo que va a hacer que eso sea un cosmético completamente respetuoso con tu piel y consigas una exfoliación muy buena a que te pueda quemar la piel si el pH no está bien regulado. Uno de los exfoliantes químicos más conocidos, que forma parte del grupo de los alfa hidroxiácidos, es el ácido glicólico, más conocido también porque es de los más beneficiosos y que logra unos mejores resultados. Yo he visto recetas de gente que coge y hace un serum de ácido glicólico y mete una tira de pH y dice, como veis es ácido, claro, es ácido porque tiene que ser ácido, es el pH normal del ácido glicólico. Se queda así. Y yo digo, qué miedo. Porque es que eso no se puede hacer. O sea, tú haces un serum con cualquier ácido. Una, no puedes regular el pH con tiras de pH, eso es cutrísimo. O sea, a ver, si vas a hacer una cremita para la cara sin ácidos, un champú sólido, jabones, esas cosas sí, no hay ningún problema, no hace falta tener un pHímetro. Pero si tú vas a formular un serum con hidroxiácidos, con ácidos en general, tú tienes que tener un pHímetro y regular el pH bien regulado. Cuando tú formulas con ácido glicólico, eso puede tener un pH, la disolución de 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5 si está muy diluido. Son pHs muy, muy, muy bajos que no podemos aplicar así como así a la piel. El pH debemos sí o sí regularlo utilizando un pHímetro para asegurarnos de que lo hacemos con precisión y debemos subirlo hasta un valor de casi siempre por encima de 2,9, 2,9, 3, 3,1. A partir de ahí es más o menos cuando nosotros podemos aplicar ese cosmético a la piel. Pero jamás disolver un ácido y decir, lo dejamos así porque claro, es que es ácido y se tiene que quedar así. No, 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 en la vida eso es peligrosísimo, no podemos hacer eso, ¿vale? Entonces, si queréis formular con hidroxiácidos, hay que hacerlo bien, hay que utilizar un pHímetro y hay que dejar el pH al valor que toca, que ese pH se puede calcular en función de ciertas cosas que tú quieras conseguir. Todo eso lo explico en mi curso, si estáis interesados. Y para subir el pH, que esto es otro tema muy importante, se utiliza de normal hidróxido de sodio, es decir, sosa cáustica. Y no pasa nada, nosotros podemos subir el pH con sosa y luego aplicarnos ese cosmético sobre la piel, no pasa nada, porque cuando nosotros utilizamos la sosa para subir el pH, esa sosa reacciona con el ácido y lo que se hace es se está neutralizando la sosa. O sea, por mucho que nosotros utilicemos sosa para aumentar el pH de un serum, ese serum luego no va a ser ni corrosivo, ni tóxico, ni irritante como es la sosa en sí. Porque cuando nosotros añadimos la sosa, químicamente la sosa se transforma y se convierte en otra cosa. O sea, se está convirtiendo en sal, en una sal. No se está quedando la sosa ahí que nos va a irritar para nada. De hecho, gracias a que estamos añadiendo sosa, estamos subiendo el pH y gracias a eso no nos va a irritar la piel y va a ser adecuado para la misma. Muchas veces cuando os digo que hay que subir el pH con sosa, me preguntáis si podéis utilizar otra cosa, como por ejemplo es el bicarbonato, que también nos actúa como base. Y la respuesta mía siempre es que no. ¿Por qué? Porque aunque es verdad que el bicarbonato puede neutralizar el pH, cuando el bicarbonato se le añade al ácido, también se convierte en otra cosa, y en esa otra cosa que se convierte, aparte de en una sal, es en dióxido de carbono. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? Que son burbujitas. Entonces lo que va a pasar es que nuestro producto se va a quedar lleno de burbujitas. Si es muy poco viscoso, pues no pasa nada porque las burbujitas van a hacer como una gaseosa, como un refresco, y se van a subir y bueno, no pasa nada. Aunque parte se quedará disuelto. Pero en cuanto tenga un poco de viscosidad, esas burbujas no van a poder ascender y se van a quedar en nuestro producto, que a lo mejor era transparente y ahora se va a llenar todo de burbujas, a lo mejor nuestra crema se hincha y eso es un desastre, eso es un auténtico desastre. El pH se sube con sosa. Y si nosotros subimos el pH con sosa y lo medimos y ese pH es el adecuado, en la vida jamás eso va a ser irritante porque lleve sosa. Porque esa sosa se convierte en otra cosa, es que se está convirtiendo en otra cosa. Resumen de la exfoliación química. Se utilizan pHímetros siempre, hay que regular siempre el pH y la sosa no es ni irritante ni tóxica
cuando está dentro de nuestro cosmético. Por supuesto, hay que trabajar con cuidado con esa disolución que estamos agregando, porque sí que es una disolución que nos puede irritar y que es corrosiva si está concentrada. Respecto a la exfoliación física, aquí abrimos un melón, porque en la exfoliación física sí que hay muchas recetas, muchos vídeos, muchos remedios caseros que incluyen o involucran exfoliación física con partículas tales como bicarbonato, azúcar, café molido, etc. Desaconsejo completamente el uso de cualquiera de estas sustancias como exfoliantes físicos. ¿Por qué? Porque utilizar estas sustancias como exfoliantes son exfoliaciones que no están controladas. Nosotros no tenemos el control sobre el tamaño de partículas, sobre la granulometría de las partículas que estamos utilizando. Y eso puede provocarnos en la piel microcortes que provoquen microinflamaciones, rojeces, hiperpigmentación postinflamatoria, eritemas, etc. Entonces, yo jamás de los jamases haría un exfoliante físico casero, al no ser de que utilizara polvos muy suavitos, como pueden ser algunos almidones, algunas arcillas, etc. Pero coger azúcar y utilizar ese azúcar como exfoliante, eso es horrible para la piel, es abrasivo, estamos provocando microcortes, nos podemos provocar manchas. Almidones y arcillas, sí, más recomendado una exfoliación más suave. Bicarbonato. El bicarbonato no es que sea en sí una partícula muy abrasiva, pero el problema es su pH. El bicarbonato, como hemos comentado, es una base y tiene un pH alto, alrededor de 8,5 más o menos. Cuando el pH de la mayoría de cosméticos que nosotros aplicamos y que son adecuados para la piel, son de en torno de pH 4,5, 5, 5,5. Entonces, el bicarbonato lo desaconsejo porque es una sustancia alcalina, es una sustancia de pH 8,5, bastante alejado del pH adecuado para nuestra piel. Es verdad que todo esto que estoy diciendo me estoy refiriendo a lo que es la exfoliación facial. Una piel más resistente, como podrían ser a lo mejor las piernas, los pies, una exfoliación con azúcar, sigo desaconsejándolo, pero bueno, si no es un azúcar con un tamaño de partícula muy grande o está bien molido y demás y es suave, desde luego lo desaconsejo, pero no va a ser tan perjudicial para la piel como lo sería para la cara. Si queréis exfoliar vuestra piel, recurrid a la exfoliación química. No hace falta que sean hidroxiácidos, pueden ser exfoliantes más suavitos como la urea. O bien a cosas más suavitas como son las arcillas, polvos ayurvédicos, plantas en polvo, pero que notéis que no son, que notéis que no tienen una granulometría muy grande, sino lo más suavito posible. Desde luego, no sal, azúcar, café molido ni bicarbonato. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Haré más partes sobre los mitos y mentiras de la cosmética natural. Y pues nada, esta parte nos hemos centrado más en lo que son los exfoliantes, me parecía importante. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Recuerda que ya está disponible en mi página web mi nuevo curso de cuidado de la piel y formulación dermocosmética con hidroxiácidos para todo tipo de pieles. Un curso muy completo donde aprenderás a formular desde cero y a elaborar todo tipo de tónicos, serums acuosos, serums lechosos y cremas con alfa, beta y polihidroxiácidos. El curso cuenta con el material de lectura descargable de más de 200 páginas, más de 6 horas de clases grabadas que puedes ver a tu ritmo y consumir cuando quieras, las videorecetas de los procedimientos de elaboración, la descarga de una aplicación que te ayudará a formular tus recetas, test de autoevaluación y examen final, certificado de completitud del curso, resolución de dudas y acceso para siempre al material. Más información en mi canal de YouTube y en mi página web. Y si tienes cualquier duda o pregunta, escríbeme en el apartado de contactos o por correo.